Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Más Salud TV por la pantalla del 7, un programa donde seguimos brindándole información sobre prevención de enfermedades, tratamientos médicos y avances científicos. Espero que nos haya seguido toda la semana en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Y recuerde siempre que puede escribirnos a massaludtv2018@gmail.com. Estamos en invierno y con la llegada de las bajas temperaturas, los niños comienzan con las famosas enfermedades respiratorias. En algunos casos esto deriva en el colapso de las guardias. Vamos a conocer a fondo cómo prevenir esta problemática. También vamos a conocer qué es la angina de pecho, una enfermedad cuyo principal síntoma es el dolor en el corazón. Hacia el final del programa vamos a charlar sobre cirugía estética, plástica y reconstructiva y cuál es la diferencia entre ellas. Les decía, han llegado las bajas temperaturas. ¿Quién no tiene un niño enfermo en la familia con alguna enfermedad respiratoria? Nosotros entrevistamos a la doctora Lucía Ismail, médica pediatra de la OSEP, quien nos explica en profundidad cómo prevenir el contagio. Bueno, las enfermedades más comunes en esta época respiratorias por lo general son las enfermedades de vías respiratorias superiores, es decir, los catarros de vías aéreas superiores o el resfrío común. En esta época también aumenta la neumonía, aumentan los casos de bronquiolitis. De hecho, este año se ha visto un incremento en casos de bronquiolitis con respecto al año anterior. Gripes, síndromes gripales, todo ese tipo de enfermedades somos las que vemos más frecuentemente en la guardia. Bueno, las principales medidas de prevención, por supuesto que a la cabeza el lavado de manos, la correcta higiene. Siempre le aconsejamos a la gente también buena ventilación en el hogar, buena ventilación de los lugares. La vacunación, por supuesto, siempre tener el calendario de vacunación al día y que los grupos de riesgo sean vacunados contra la gripe. Todos los años tenemos la campaña de vacunación antigripal, así que siempre es recomendable a los grupos de riesgo colocarse la vacuna antigripal, eso es fundamental. El tema para evitar los contagios, como decíamos, el lavado de manos, ventilar bien los ambientes, el uso de alcohol en gel, taparse adecuadamente la boca cuando uno tose, cuando uno estornuda. Todas estas son las medidas más importantes para prevenir contagios. Y lo fundamental también es a veces que nosotros hacemos hincapié en la gente es que no concurrir a la guardia cuando no sea una urgencia, porque ahí también, obviamente, los lugares de espera en la guardia son lugares cerrados, hay mucha gente y ese hacinamiento favorece que quizás uno vaya con el paciente con una enfermedad banal y de la guardia quizás uno no se da cuenta, pero expone a los chicos a que se contagien otras cosas más importantes. Los grupos de riesgo para la campaña antigripal son los menores de 2 años, las personas mayores de 65 años, las personas que tienen enfermedades crónicas o las personas que tienen asma de difícil manejo, las embarazadas y las puérperas hasta los 6 meses de vida del paciente, del bebé. Como papás, hay factores de riesgo que podemos evitar. Y también es importante conocer cuándo acudir a la guardia ante síntomas de enfermedades respiratorias. Ante los primeros síntomas respiratorios, lo primero que tenemos que hacer es consultar a nuestro médico de cabecera en una consulta por consultorio externo. Es decir, los síntomas pueden ser fiebre, tos, todas esas cuestiones que son quizás más banales, uno puede esperar y consultarla al médico de cabecera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nos marca a nosotros concurrir o no a la guardia? Nosotros siempre hacemos hincapié en la dificultad respiratoria. Un chico puede estar con tos o con rinorrea anterior, que es el moco que los papás relatan en la guardia, y con algunas líneas de fiebre, eso quizás no amerita una consulta en lo inmediato a la guardia, sí la consulta al médico, pero lo que nos va a marcar la diferencia y la necesidad de concurrir a la guardia va a ser la dificultad respiratoria. ¿Cómo se dan cuenta los papás de que el paciente tiene una dificultad respiratoria? Van a ver que respira agitado, que respira con dificultad,
que es como que la panza, el abdomen se mueve así como que el paciente está agitado. Uno también puede ver que hay un hundimiento de la piel entre medio de las costillas, es como que todo la caja torácica está haciendo este trabajo, que en realidad lo que nos está demostrando es que toda la caja torácica está trabajando más, los músculos accesorios trabajan más para meter más cantidad de aire a ese pulmón. Entonces eso ahí marca la dificultad respiratoria y eso sí es para concurrir de urgencia a la guardia. Lo mismo que si vieran cambio en la coloración del paciente, que se ponen cianóticos, es decir, ven coloración morada en los labios o en las manos, sí, todos esos cambios de coloración también son para que concurran al servicio de urgencia. Siempre tener en cuenta que tratar de valorar a los chicos cuando no están con fiebre. Cuando el paciente tiene fiebre, aumenta la frecuencia respiratoria y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces siempre se ven los chicos en una situación peor de la que están. Siempre aconsejamos a los padres bajar la fiebre y ahí realmente valorar. Si el paciente sigue agitado, es que realmente puede ser un problema respiratorio, puede ser una dificultad respiratoria y hay que concurrir a la urgencia. Pero siempre valorarlos o tratar de valorarlos sin fiebre. Bueno, y con respecto a las enfermedades respiratorias, lo que son las enfermedades obstructivas, le hace una bronquiolitis, una crisis asmática, una bronquitis obstructiva. En el hospital nosotros contamos con un servicio de internación abreviada donde se le hace al paciente medicación de rescate y se lo controla por un periodo de 1 a 3 horas y de acuerdo a eso valoramos la necesidad o no de la internación. Este servicio lo que ha generado es que se eviten muchísimas internaciones y otro componente muy importante que tiene es que siempre se lo cita al paciente al otro día al control. Es decir, el paciente que entró al servicio de internación abreviada, siempre nos aseguramos que al otro día vuelva a ser controlado para ver cuál fue la evolución de la enfermedad. Y esto realmente ha logrado en el hospital disminuir muchísimo la necesidad de internarlos en la sala. Por todo lo expuesto, entonces es importante, yo creo que lo fundamental es que la gente siempre tenga muy en cuenta cuál es la consulta de urgencia a la guardia. Tratar de no concurrir por patología que no lo amerite. Una tos sin dificultad respiratoria, un catarro, el primer pico febril en pacientes mayores de 6 meses, en pacientes más grandes. Hay muchas patologías que no requieren atención inmediata a la guardia y es prioritario que la gente esto lo entienda para no exponer a sus hijos a que tengan otros contagios de patología más grave estando en la guardia. Aparte, lo que es importante también es para que esto no genere que se saturen los sistemas de salud, que no se haga mal uso del sistema de salud. Hay prestadores, por ejemplo, en los SEP están los prestadores por programa y de territorio, entonces uno puede llamar a los 0800 que figuran en la página y asegurarse un turno, quizás para el otro día, pero darse cuenta que puede esperar el paciente al otro día, pueden esperar esa consulta y no sobrecargar los sistemas de urgencias para cosas que no lo ameriten. Está claro que no siempre hace falta acudir a la guardia y de esa manera vamos a estar colaborando con evitar el colapso del sistema. ¿Sabe usted lo que es la angina de pecho? Vamos a seguir en el siguiente bloque hablando sobre esta enfermedad. Quédese con nosotros en Más Salud TV. Ya volvemos. Seguimos en Más Salud TV. Les decía que íbamos a hablar sobre angina de pecho, una enfermedad muy común. Hemos entrevistado al doctor Ariel Sabio del Centro Médico Cardiológico. Lo escuchamos. En primer lugar, me gustaría decir que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. Supera a los accidentes de tránsito, supera al cáncer. Por eso el objetivo de estos programas es tratar de concientizar a la población para que los tengan en cuenta, así como hemos logrado concientizar a las mujeres en relación al cáncer de mama, por ejemplo, en los cuales se hacen los chequeos anualmente, pero en el caso de la enfermedad cardiovascular no sucede lo mismo. Es como que no le damos o le restamos importancia.
Entonces, para nosotros es muy importante que el paciente entienda sobre lo que vamos a hablar, en este caso, en esta nota, sobre la angina de pecho, pero que es fundamental para nosotros que el paciente se haga los controles por lo menos anuales, porque la enfermedad cardiovascular está basada en factores de riesgo. Controlando los factores de riesgo, nosotros podemos controlar esa enfermedad y en la mayoría de los casos hacer que no aparezca cuando, por ejemplo, tenemos antecedentes familiares. Los pacientes, cuando uno les dice usted tiene una angina de pecho, lo extrapolan a una enfermedad infecciosa de los bronquios. Pero hoy vamos a aclarar lo que sería la angina de pecho en realidad. La angina de pecho no es una enfermedad bronquial. Se llama angina porque viene de angor, que significa angosto. Porque lo que siente el paciente básicamente, partiendo de la base que es una enfermedad de las arterias coronarias, cuando se empiezan a obstruir y disminuyen el flujo de sangre al miocardio, que es el músculo cardíaco, lo que sucede es que el paciente empieza a sentir ciertos dolores en el pecho. Algunos dolores son dolores típicos. El dolor típico se lo voy a describir en este momento porque, si bien es el que nos hace el diagnóstico de precisión, es el menos frecuente. El dolor típico es un dolor opresivo sobre el pecho que generalmente el paciente pone la mano en garra. Y esto es típico para nosotros. Y se suele irradiar a alguno de los brazos, generalmente al miembro superior izquierdo, al brazo izquierdo. Se produce cuando es típico, cuando hace un esfuerzo. El esfuerzo puede ser un esfuerzo importante, por ejemplo, caminar una cuadra o simplemente levantarse de la silla y caminar 5 metros. Eso depende de la obstrucción coronaria que está provocando ese déficit de irrigación hacia lo que sería el músculo cardíaco. Pero también tenemos los dolores atípicos. Los dolores atípicos son aquellos que no presentan estas características. Por ejemplo, un dolor muy frecuente es el dolor en lo que llamamos la boca del estómago, que científicamente se llama epigastrio, que es la parte superior del abdomen. Y en ese caso podemos estar teniendo, por ejemplo, un déficit de irrigación en la zona inferior del corazón, a través de una arteria que se llama coronaria derecha. Otros síntomas son síntomas como ardor, por ejemplo, en el pecho, no simplemente opresión, sino ardor, que a veces irradia hacia la parte posterior. Esto es muy frecuente en las mujeres, que duele entre los omóplatos, en la espalda, entre los omóplatos. O a veces tenemos simplemente un dolor en el maxilar inferior. Pacientes confunden ese dolor con lo que sería un problema odontológico. Y así podemos tener solamente un dolor en el miembro superior. Y también tenemos procesos silentes, que aunque no den síntomas típicos, por ejemplo dolor, pero sí dan, por ejemplo, falta de aire, que se llama disnea en términos científicos. Recuerde que las enfermedades coronarias, como la angina de pecho, se pueden prevenir. Le consultamos al doctor Savio cuáles son los principales factores de riesgo. Lo más importante es que cuando ya tenemos el diagnóstico de angina de pecho, sabemos que tenemos una obstrucción de las arterias coronarias. Pueden ser una o más arterias. Las arterias coronarias básicamente son dos, y una de ellas, la coronaria izquierda, se divide en dos más. O sea que si hacemos un resumen serían tres arterias coronarias. Entonces, alguna de ellas puede estar obstruida. La obstrucción de las arterias coronarias se produce por placas de colesterol. O sea, no se obstruyen con ninguna otra cosa, placas de colesterol. A veces esas placas de colesterol tienen pequeños accidentes de placas que llamamos nosotros, pero que son rupturas de la placa y forman pequeños coágulos que en términos científicos se denominan trombos. Esos trombos pueden obstruir aún más la arteria. Si la arteria se obstruye 100%, se produce un infarto, que ese es el tema que vamos a tratar en el próximo programa. Pero en general lo que va sucediendo es que la placa de colesterol va creciendo, va limitando el flujo de sangre a través de la arteria coronaria y quizás en el reposo alcanza
para irrigar todo lo que es el músculo cardíaco, en el caso de esta arteria coronaria. Pero cuando empezamos a hacer esfuerzo, necesitamos una mayor irrigación del músculo cardíaco, no alcanza a pasar sangre por esa obstrucción, obviamente las células del corazón sufren la falta de irrigación, que se llama isquemia, y en ese caso se produce el dolor de pecho que llamamos angina de pecho. La enfermedad coronaria, ya sea angina de pecho o infarto agudo de miocardio, no es por suerte, no nos toca por suerte, porque tuvimos mala suerte. Por ejemplo, un cáncer de páncreas, bueno, tuvimos mala suerte, nos descubrieron un cáncer de páncreas. En el caso del infarto, es una enfermedad, el infarto y la angina de pecho, la enfermedad cardiovascular, digamos, englobada en estas dos enfermedades, es prevenible. ¿Y cómo se previene? Previniendo los factores de riesgo. Los factores de riesgo son, vamos a enumerar algunos, los más importantes: el tabaquismo, la diabetes, fundamentalmente el colesterol, porque tabaquismo y diabetes ayuda, pero el colesterol es lo que obstruye la arteria, la hipertensión arterial, la obesidad y el sedentarismo. Es muy importante, una vez que tenemos el diagnóstico, si el paciente viene con los síntomas típicos, no hace falta hacer muchos estudios, la clínica siempre es soberana. Me dice, me duele el pecho, camino 20 metros, me duele, y cuando me detengo, se me pasa el dolor. Eso es típico. No hace falta hacer muchos estudios, igual los hacemos. Y lo que se hace es un cateterismo, una coronariografía, así se llama en realidad en la parte científica, la gente lo identifica como cateterismo. Lo que hacemos es identificar la arteria que está obstruida y hacerle una angioplastia. La angioplastia es la desobstrucción de esa arteria que está obstruida y se le coloca una prótesis que se llama stent. De modo tal que le devolvemos a esa arteria el 100% de flujo que tenía previamente, antes de enfermarse. Por supuesto, después hay que hacer todo lo que se llama la prevención secundaria. La prevención secundaria es un seguimiento muy estrecho, estricto, del paciente. A veces mes a mes tenemos que citarlo para poder hacerles el seguimiento, porque tenemos que buscar un par de cosas. Una, que la arteria no se vuelva a tapar, porque dentro del stent pueden haber obstrucciones. Y lo otro, que la enfermedad coronaria en sí no avance, porque las otras arterias que están libres, por ejemplo, que están sanas, se pueden volver a obstruir, así como se obstruyó la primera arteria que produjo la enfermedad. Y es fundamental, obviamente, tratar los factores de riesgo. Si no tratamos, acá ya lo que estamos haciendo es una prevención secundaria. Prevención primaria es el paciente que tomó conciencia que puedo enfermarme porque es la primera causa de muerte en el mundo y hace todos los controles anualmente. Una de cada cuatro mujeres fallecen por enfermedad cardiovascular. Una de cada ocho mujeres fallece por cáncer de mama. O sea, la diferencia es muy importante, pero ¿por qué se logró esa diferencia? Por la concientización de la mujer. En el caso de la mujer y del hombre, en relación a enfermedades cardiovasculares, no hemos logrado todavía concientizar a la población y es por eso el motivo de estos programas. La prevención secundaria es cuando el paciente ya tuvo un evento y en este caso lo que hacemos es intentar disminuir los factores de riesgo al mínimo para que el paciente no vuelva a incurrir en otro problema coronario. La visita al cardiólogo es entonces la forma de prevenir. Seguimos en el próximo bloque con más Salud TV y un tema interesantísimo: la cirugía estética y reconstructiva. Ya volvemos. Bloque para Más Salud TV. Hemos consultado con el doctor Gustavo Ángela de la Clínica Francesa, médico especialista en cirugía estética, plástica y reconstructiva, porque hay diferencia entre ellas. Lo escuchamos. En la cirugía estética y reconstructiva son dos ramas de la cirugía plástica que tienen un desarrollo totalmente distinto, ya que la cirugía estética tiene como objetivo tratar de embellecer a las personas, mientras que la cirugía reconstructiva trata de restablecer la forma de un órgano lesionado.
Esta sería básicamente la diferencia. Y hay que agregar una tercera rama, que es la cirugía del quemado, que es también una cirugía, una especialidad muy importante dentro de lo que es la cirugía plástica, ya que la población que se quema debe tener también una respuesta reparadora para sus lesiones. Toda aquella persona que se ha formado y está, ha hecho una formación y está avalada por el Consejo Deontológico, tiene la habilitación para desarrollar los tres tipos de cirugía. Lo que ocurre es que uno va desarrollándose a medida que va evolucionando en la especialidad y va teniendo opciones para hacer una u otra, o si quiere todas las especialidades, pero todo depende del camino que uno quiera elegir y de lo que uno quiera hacer. Dentro de los procedimientos más comunes que se realizan en la cirugía estética son, por lejos, la primera, la cirugía plástica de mama, en donde la cirugía estética de mama, que corresponde al aumento mamario o mastoplastía de aumento, que suele realizarse con prótesis mamaria. Ya podríamos decir que es una de las más frecuentes. Y también la liposucción con la dermolipectomía, que es la extirpación de la grasita que le sobra a las mujeres en el abdomen y uno la puede extirpar y moldear el cuerpo. Dentro de las cirugías reconstructivas, las más importantes son las cirugías de reconstrucción post-cáncer de mama y la cirugía posterior al adelgazamiento post-bariátrico, la que se hace en los pacientes hiperobesos, que adelgazan y entonces al adelgazar 50, 70, 100 kilos, empiezan a tener grandes colgajos en su cuerpo que empiezan a molestarle y hay que tratar de dar una solución a estos colgajos. Y también está muy en boga la cirugía del transexualismo o de reasignación de género, en donde los pacientes no se sienten cómodos ni identificados con el cuerpo y por lo tanto uno hace una cirugía con el objetivo de reasignarle su sexo verdadero. Los estudios que hay que pedir previo a la cirugía estética corresponden a análisis de sangre, la uremia para ver el estado de hidratación, la leucemia para descartar que no, si es diabético, que no esté descompensado, la coagulación, como es el tiempo de protrombina, TPK, recuento plaquetario, y la orina completa para descartar una infección urinaria que es muy frecuente en las mujeres. Esto es lo básico, lo que se llaman análisis de rutina. En el caso de que uno haga una cirugía mamaria, es muy importante tener una mamografía previa o una ecografía previa y un electrocardiograma, y si es necesario una ergometría, un ecodoppler o un ecocardiograma de acuerdo a cómo tenga el corazón la persona. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero no quisimos dejar de consultarle al doctor sobre la cirugía reconstructiva oncológica. La cirugía plástica oncológica es un capítulo muy importante y totalmente distinto a la cirugía de embellecimiento o de aumento mamario, en donde consulta a la paciente para embellecerse. Ya que la cirugía oncoplástica es una cirugía que requiere múltiples procedimientos porque uno trabaja con el cuerpo, en donde ha habido muchas veces una irradiación previa por la radioterapia como tratamiento adyuvante al tratamiento, y por lo tanto uno trabaja con una piel totalmente dañada de un lado del cuerpo y normal del otro. Esto es lo que hace que la cirugía oncoplástica lleve a tener múltiples desafíos para tratar de simetrizar lo más posible la mama que está lesionada. Y por eso es que justamente la reconstrucción, la mayoría de las veces se usan en la reconstrucción mamaria, se usan distintos expansores que, de acuerdo a si ha tenido radioterapia o si se va a hacer radioterapia, podrán ser expansores que es como si fueran prótesis mamaria, como estas que tengo acá, pero desinfladas, en donde uno las coloca en forma totalmente desinflada y luego en forma progresiva se van insuflando para que en forma progresiva vaya distendiéndose el músculo y la piel. Una vez que se restableció la forma, se cambia este expansor por una prótesis definitiva. Pero muchas veces no significa de que con esto logremos la simetrización. Con esto lo que tenemos es un volumen y lo que uno trata por medio de distintas cirugías es tratar de simetrizar la mama enferma con la mama sana. Esto se coloca
en la paciente, una vez que se realizó la extirpación de la mama, se colocan en forma inmediata o después que pasó todo su tratamiento estos dos expansores. Son expansores que se llenan con solución fisiológica, en donde una vez que ya ha pasado el tiempo prudencial, a través de la piel, uno clava una agujita e inyecta a través de este aro solución fisiológica para que esto se vaya expandiendo en forma progresiva y no lastime la piel. En las pacientes que van a ser sometidas a radioterapia es conveniente poner este tipo de expansores que tienen esto que se llama válvula en forma alejada. ¿Para qué? Para que la radioterapia pueda pasar totalmente a través de del expansor y no tenga ningún impedimento para pasar. Entonces, una vez que uno insufló o llenó estos expansores, ya van a tener esta forma, pero llenos de líquido. La idea es que una vez que está lleno de líquido, uno lo cambia porque el gel de silicona es totalmente distinto al movimiento que tiene un expansor lleno de agua, donde hay movimiento de onda líquida, la piel de la mama es más fría, está más tensa. En cambio, con esto, que tiene un gel de silicona de alta cohesividad, tiende a remedar la consistencia que tiene la mama. Por eso otra cosa importante es que cuando uno palpa la mama de la persona que hizo una mastoplastia de aumento, trata de disimularse. Y a mí me gusta cuando no me doy cuenta qué es lo que es prótesis y qué es lo que es glándula mamaria. Y estos son dos tipos diferentes de prótesis mamaria. Uno de superficie texturizada y una de superficie lisa. Muchas veces vienen las pacientes y te dicen: yo quiero que me coloque la prótesis por detrás del músculo, o usted la coloca por delante del músculo. Eso depende del examen físico que uno hace para ver en qué posición se puede ubicar. Lo mismo que la incisión, que hay muchos dicen: usted la coloca a través de la areola o por debajo de la areola. Todo eso depende de lo que uno tenga que hacer y sale del examen de la paciente. Esto es un trabajo individual. No se hace en forma industrial, no se hace en forma de serie. Es muy importante, luego de haberse realizado una cirugía estética, plástica o reconstructiva del quemado, que el paciente siga al pie de la letra las indicaciones que el médico le da. Existe como si podríamos decir un protocolo en el cual se toma, porque justamente se ha visto que si la persona cumple con esta serie de requisitos, es menos probable que tenga complicaciones a que si no las cumple. Toda cirugía que uno realiza, por más que sea una cirugía estética, plástica, reconstructiva, del quemado, todas las cirugías implican un riesgo de tener complicaciones. Lo importante es cómo uno toma la especialidad y cómo toma el tratamiento que uno le hace al paciente. Está claro entonces que si usted está dispuesto a someterse a una cirugía estética para mejorar su aspecto, a una reconstructiva para corregir errores, debe consultar con un cirujano capacitado, profesional, que pueda asesorarlo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerde entonces seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos por la pantalla del 7. Buenas tardes.